¿Sí? Cristal, ya te he dicho que no me llames más. No, ni mensaje ni WhatsApp ni nada. Sí, sé que tienes que actuar, contar tus sentimientos. Sí, hablar, ya está fácil. No, necesito mi espacio, no te puedo ayudar. No, no vuelvas a llamarme. Thank you.
viene la oscuridad, el mundo se hace pequeño, el skyline de la ciudad te atrapa en un sueño, luces y sombras penetran de lleno, tu cabeza explota, solo es un sueño, aún estás a tiempo, estás a tiempo, estás a tiempo para actuar. A una vida muy normal, sé que puedes soportar, tu corazón va a estallar, has de conseguir para sobrevivir, mirar al frente, no hacia detrás. Aún para actuar, actuar. Ya va siendo hora de empezar a actuar. ¿Habéis oído a Frank? ¿Sí? ¿Lo habéis oído? Cristal, hablas, hablas, estás nerviosa, que estás nerviosa. ¿Yo? ¿Hablar? Un poco extraño, ¿no? ¿Expresar mis sentimientos? No. Qué raro, ¿no? Querer expresar tus sentimientos con tu compañero, con tu pareja. O que te digan, si quieres hablar, llama a una amiga. Bueno. No haber ya más miedo. No. Voy a decir lo que pienso y expresar lo que siento. Miedo real es el que tienen esas mujeres que sufren. Muchas veces en silencio, bailando en una contradicción entre sueño y realidad. Esas mujeres tienen una realidad dura. Maltrato, abusos, acoso, órdenes de alejamiento, violencia, muerte. Tienen que optar por un camino diferente, y es fácil decirlo, pero el primer paso que podemos invitar a que den es que el alejamiento no lo pueden vivir de ellas mismas. Tienen que ser conscientes de que la solución está dentro. Para todas ellas, dentro de ti. Thank you.
mientras ahogas las penas en un bar, bailando entre el sueño y la realidad, te mueves por instinto en la gran ciudad. Casi 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo. Increíble, ¿no? Brutal. ¿Cuánta miseria, desigualdad, hambre, muerte? ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuántas madres ven a sus niños morir? Esos niños no tienen hambre de poder. Qué atroz indiferencia de la comunidad internacional ante estas situaciones, ¿no creéis? Esos niños, aunque viven en países muy luminosos, quieren ver la luz, porque para ellos todavía no ha salido el sol. Thank you.
Muchísimas gracias. Una prueba. Si hablo sin micro, ¿se me oye al final? Sí. Vale, bueno. Con micro mejor, claro. Bien, pero se me oye. Ah, cambiar. Yo sé que cambiar las cosas que van en el mundo, criticarlas es fácil, pero no quiero sumergirme en un pesimismo incómodo esta noche, ni sumergiros tampoco, que habéis venido a pasar un rato agradable. Vamos a tomarnos un respiro. ¿Y qué mejor que hacerlo con nuestra música y con el rock and roll? Esa fuerza que nos agita, ese imán que nos atrae, que nos hace mucho más felices. ¿Verdad? Qué bonito es todo esto. Eres tan buena. Siempre estás preocupada por tus organizaciones solidarias, tus conocidos. A ver, no, pues no me interrumpas. Bueno. Tus amiguetes con problemas. Y tantas ganas de transmitirlo, especialmente en el Día de la Mujer. ¿En el Día de la Mujer? Sí, está... no me interrumpas, por favor. Bueno, tomaré nota como en la escuela. Sí, hazlo. Pero yo tengo mis problemas también. ¿Quién se preocupa por mí? ¿Y la música? ¿Qué va a hacer la música? A ver, Frank, todos tenemos problemas. Deja de subirte el pantalón de esa manera. ¿Qué te digo? Todos tenemos problemas, incluido tú, el centro del mundo. ¿Centro del mundo? Yo no le aguanto más con tantas tonterías. Sí voy a escuchar música al mundo, el mundo que tú pretendes arreglar. ¡Salvo conmigo! ¡Y vete a barrer! ¿Barrer? La pelusa que tienes que no te deja ver con tolerancia las cosas. Volvamos al rock and roll, disculpad. Iba a decir yo. Rock and roll, como la vida misma, con sus contrapuntos. Cielo, infierno, cara, cruz, las dos caras del rock and roll. A por él. Juntas las dos. ¡Ah!
Os gusta el rock and roll, ¿eh? Muchas gracias. Este equipo se toca muy bien. Gracias. Vosotras sí que sois amigas. Ay, los cambios. Es que el mundo de la pareja es como los grupos de música. Siempre hay alguien que quiere mandar. Siempre. Lo malo, está bien, siempre tiene que haber un líder. Lo malo es que se haga sin respeto. Y, bueno, no voy a hablaros de Frank ahora. Estoy cansada. Creo que necesito dormir más de 12 horas y que venga a buscarme mi ángel. Me había dormido, ¿verdad? Pero las 12 de un sábado en verdad, el café de la gente de ese, con la pica pasar, con el olor sin aliento, me dormía nada más. Para empezar el momento, esto voy a tocar. Nuestro amor se apaga, pero pienso luchar. Abordamos el momento, esto voy a tocar. Contra viento y marea, nada nos va a parar. Unos pocos no pueden hacernos renunciar. Ahora todo ha cambiado. Ya basta de aguantar.
Ahora vas a pagar tus deudas con la humanidad. Devuélveme mi libertad. Así que aprovechad.
Ensayando con tus musiquitos, han ayudado a ver bien tu atril. Sí, y afinar y refinar bien mis cuerdas. Venga, anda, que viene Liz enseguida, hay que prepararse. Vamos. Liz, es apesado otra vez. Por favor. Pero no que ya eres pesada. Pero, por favor. Tienes problemas. Lo está pasando mal. Mira, Liz. Hala, venga. Bueno, haz lo que quieras. Podrías encenderla. Pero es un día también lo pasaste mal. Yo he trabajado. Me he buscado la vida para conseguir lo que tengo. Además, no me apetece nada verla. Me pido. Hala. Casco de vida. Ah, no sé si va a venir. Porque está hecho bien. Voy a poner mi micro porque si no, no lo veis. ¿Mejor ahora? Sí. Liz decidió venir a España para tener una vida mejor, pero vino engañada y está ahora envuelta en una red oscura y le es difícil salir. Los que la conocemos y la queremos le decimos, Liz, vuelve a soñar. Thank you.
ahora quiere ya volver. Es tarde para empezar. Tras unos años su mirada ha cambiado. El infierno es la tierra. Ahora la vida no es bella. Despierta, Liz, despierta. Ármate de valor. Vuelve a soñar. Lo conseguirás. Imposible. Bueno, tú le dices, bueno, los amores difíciles, complicados, son atrayentes, atractivos. Los amores tradicionales no tienen tanta enjundia y tanto encanto. Él se consuela, mira al cielo y se imagina el rostro de su amada en la luna. On the moon. Looks up the sky, he sees the stars, looking for the highest stars. Thank you.
Bailando, cantando. Here, far, wherever you are. Okay, okay. Vale, voy a y, por favor, no empieces a cantar esa canción tan bonita. Sentado. Por lo bonita que es esa canción. Es malgato la mano. Vamos a navegar. Más que un barco, una leyenda, mito antes de existir, una gran lucha de clases y sin un final feliz. La madre naturaleza desencadenó su fin. En este crítico año hay un triste centenario. Neptuno con su tridente decidió batir el barco. La madre naturaleza desencadenó su fin. En forma de monstruo helado, mantenerse al país.
Para. Hola. Bien. Fran siempre me dice que el arrepentimiento es inútil a no ser que tengamos una máquina del tiempo. Yo no estoy de acuerdo, pero a veces hay que pactar. Pero yo voy a ofreceros una máquina diferente, que mire al futuro. Que nos enseñe si el futuro que tendrán nuestros hijos, nietos, será mejor. Decía Gandhi, un pensador con una humildad envidiable y muy consecuente, la Tierra ofrece lo suficiente al género humano, mas no a la codicia del hombre. Time machine.